Percusionista, pianista, compositor y productor musical, Michael Blanco se ubica en la preferencia del público granmense junto a su salsa mayor, y así se lo demostraron los presentes en la actuación que realizó en la Casa de la Fiesta de Artex en la capital granmense. Porque hemos tenido un año muy cargado de trabajo tanto en Cuba como internacionalmente. Por ejemplo, hemos hecho 9 giras este año, hemos estado prácticamente menos en Australia y África, en el resto del mundo. Y también hemos trabajado muchísimo en La Habana y en el resto del país. Inmerso en nuevos proyectos, Michael Blanco desarrolla su propio concepto de la música popular bailable cubana. El año 2019 es un año donde damos un año cerrado para nosotros. Vamos a estar cumpliendo 15 años, que se dice fácil, pero es candela. Y bueno, vamos a hacer una serie de conciertos, tanto en la capital como en el resto del país, en las cabeceras principalmente. Durante su presentación en la Casa de la Fiesta de Artex, Michael Blanco invitó a los músicos presentes a compartir el escenario, lo que resultó en una descarga de timba cubana que encendió muchísimo más al público. Desde Granma, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.